lleva por nombre Juntico, lleva por nombre Juntico, a Quevedo que se goza. Ay. Entrevista y mucho más, el público lo esperaba. Ay sí, música, entretenimiento, música, entretenimiento, eso era lo que faltaba. En mi par Juntico, VIP, ya que llego ya, un programa así, lo encontrarás. En mi par Juntico, VIP, ya que llego ya, un programa así, lo encontrarás. Hasta que se acabe. Ha nacido un gran programa, VIP, que vino a arreglar la cosa. Lleva por nombre Juntico, lleva por nombre Juntico, a qué verá que se goza. Ay. Entrevista y mucho más, el público lo esperaba. Ay sí, música, entretenimiento, música, entretenimiento, eso era lo que faltaba. En mi par Juntico, VIP, ya que llego ya, un programa así, lo encontrarás. En mi par Juntico, VIP, ya que llego ya, un programa así, lo encontrarás. Hasta que se acabe. Ha nacido un gran programa, VIP, que vino a arreglar la cosa. Lleva por nombre Juntico, lleva por nombre Juntico, a qué verá que se goza. Ay. Entrevista y mucho más, el público lo esperaba. Ay sí, música, entretenimiento, música, entretenimiento, eso era lo que faltaba. En mi par Juntico, VIP, ya que llego ya, un programa así, lo encontrarás. En mi par Juntico, VIP, ya que llego ya, un programa así, lo encontrarás. Hasta que se acabe. Ha nacido un gran programa, VIP, que vino a arreglar la cosa. Lleva por nombre Juntico, lleva por nombre Juntico, a qué verá que se goza. Ay. Entrevista y mucho más, el público lo esperaba. Ay sí, música, entretenimiento, música, entretenimiento, eso era lo que faltaba. En mi par Juntico, VIP, ya que llego ya, un programa así, lo encontrarás. En mi par Juntico, VIP, ya que llego ya, un programa así, lo encontrarás. Hasta que se acabe. Ha nacido un gran programa, VIP, que vino a arreglar la cosa. Lleva por nombre Juntico, lleva por nombre Juntico, a qué verá que se goza. Ay. Entrevista y mucho más, el público lo esperaba. Ay sí, música, entretenimiento, música, entretenimiento, eso era lo que faltaba. En mi par Juntico, VIP, ya que llego ya, un programa así, lo encontrarás. En mi par Juntico, VIP, ya que llego ya, un programa así, lo encontrarás. Hasta que se acabe. Vamos todos a brindar por la paz del mundo entero.
Okay, okay. Por siempre serás.
tú eres la dueña de mi corazón. Claro que sí. Claro que sí. Young President. Street level. Este martes 4 de diciembre arranca oficialmente la Navidad en el Bustico VIP. Y como invitados vamos a tener a los muchachos de Class A. Sí, Class A va a estar aquí compartiendo con nosotros en el Bustico VIP y muchos invitados más. Eso es este martes. Este martes en el Bustico VIP comienza oficialmente la Navidad. La picadera y el jengibre, yo no sé de dónde va a salir, pero lo vamos a tener aquí también porque es Navidad. Así ya lo saben, próximo martes a las 9 de la noche por Facebook Live, por Twitch. ¡Vámonos! Oye, Joel. Y llegó Clase, mi amor. ¿Quién? Ha nacido un gran programa VIP que vino a arreglar la cosa. Bueno, lleva estamos en el aire, muchachos. Bueno, ya estamos en el aire. Sí, estamos en el aire. Bueno, buenas noches. Saludos a todos los que nos están mirando a través de todos los canales y medios en el internet. Desde Santiago. Desde Santiago. VIP.
Denver entero. Denver entero y Singapur, ¿verdad? ¿Singapur? Bueno, buenas noches a todos. Realmente para nosotros es un placer tenerlo de nuevo. Aquí estamos de invitado. Eva, María. Saludos a todos. Miguel Espinal. Buenas noches a todos. Y mucha gente de sorpresa que tenemos aquí detrás. Un aplauso al equipo que está aquí. Mucha gente que tenemos. Sí, está aquí, clase, está aquí. Exacto. Aquí tenemos esta noche a clase. Vamos, un aplauso para clase. Esto no va a dar. Aquí tenemos también a los directivos del club dominicano, ¿verdad? Así es, así es. A los ganadores de la bocina, de un radio bocina que hicimos la rifa hace un par de semanas. Hace que. Pero realmente ellos están aquí para recibir su premio. Eso lo estaremos haciendo ya dentro de poco. Sí, Miguel, ahí dice Class A, dice ahí Miguel. Tenemos aquí la sorpresa de la noche. La sorpresa de la noche, que para nosotros es un orgullo, es una grata sorpresa realmente tener a ella. Ya a la ganadora, a la senadora del estado, Julie Kushner. Un aplauso para ella, Julie Kushner. Señores, realmente es un placer nosotros, que la vimos aquí antes de las elecciones. Estuvimos hablando mucho con ella, nos dio a nosotros todos, nos habló de todo su proyecto político y realmente quedamos enamorados de todas las informaciones que ella nos brindó. Pero José, tú tenías el aire, José, ¿por dónde tú vas? ¡Ah, que llegó el libre! ¡Que llegó el libre! ¡Ay, libre! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¿Por dónde tú vas? No te devuelvas, no. Aquí como está, todo en vivo es posible, ¿verdad? No, claro, en vivo. Pasa para allá, José, ya. Ya te entraste. Pues dale para allá. Entra. Pero ese jengibre como que está corto. No, es que el temo está lleno. So, aquí está también el jengibre. Un aplauso para el jengibre, ¿verdad? Como le decía, realmente para nosotros un placer tener aquí a Julie Kushner, quien es nuestra electa senadora del estado, representando a nuestro distrito, distrito 24, ¿verdad? 24. Ella habla español. Un poquito. Pues estaremos hablando con ella más adelante, realmente. Hoy es una noche de gozo, de celebración, ¿verdad que sí, Eva? Claro que sí. So, esta noche vamos nosotros a tomar jengibre, a hablar con clase, a escuchar música, a tocar música, a hablar también de lo que está pasando con las Águilas. Y del Licey también. Y hablar de lo que está aconteciendo también a nivel nacional. Realmente, nada, mister, ¿qué usted cree? ¿Qué más tenemos? Aparte de toda la picadera, la mesa está llena de picadera. Aquí se está bebiendo hace mucho, jengibre. Nada, realmente aquí tenemos, vamos a empezar con los muchachos del Dominican Club, para que nos den informaciones con relación a la próxima actividad. ¿Cómo estamos con la actividad para el sábado? Estamos listos para el sábado, ¿verdad que sí, clase? Así mismo. No, esto, los invitamos nuevamente para el sábado 8 en Zona Azul a partir de las 9 para compartir una noche de calentamiento navideño junto al grupo Clase A. Y a mes es una de las actividades de nosotros de este mes, de diciembre. Y acordarles también en enero será nuestra fiesta de los Tres Reyes Magos para los niños. Esa es una de las actividades que estamos pendientes ahora mismo. Pero el sábado es lo que está hoy. Hoy es para el sábado con clase. Así que hoy estamos en calentamiento navideño, estamos en Navidad. Tiempo pascueros, ¿verdad? Eso es así. Eso es así. Miguel, dime, ¿qué tenemos contigo? Bueno, yo primeramente le quiero dar las gracias a Fidel y al Gustico VIP por tenernos aquí esta noche, estar aquí reunido con Class A. Y para mí, como le digo, es un placer. Y en verdad quiero que la comunidad nos apoye el sábado, que vamos a estar ahí en Zona Azul. Es un grupo local que se merece el apoyo de todos los residentes de aquí de Danbury. Así que por favor, desen la vuelta por ahí, que ahí vamos a estar. Y es un evento que ya como conocen, es un calentamiento navideño. Así que esto es una de las cosas que vienen y por ahí vienen bajando muchas cosas más. Así que ya ustedes saben. Así mismo. Déjenme decirles, realmente ustedes no están en el canal equivocado. Este es el Gustico. Lo que pasa es que Fidel no ha puesto aquí porque realmente necesitamos
¿verdad? Hacer presencia, ¿verdad, Miguel, Fidel? Claro que sí. Y el hombre todavía está en Santiago. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? Usted sabe que Raúl Fernández todavía anda por allá por... No, creo que Raúl ya casi está de vuelta. ¿O ya sí, él estará de vuelta, creo que para la semana que viene, ¿verdad? Sí. Que sí. Pero tú sabes que Raúl es un hombre internacional, de que él llega a un sitio, lo acapara la gente, sí, y nada, y se le hace difícil salir del medio. Pero nada, creo que la semana que viene lo tendremos aquí, de nuevo. Él estará aquí ocupando su espacio, nosotros estaremos detrás de bastidores después. Pero nos está gustando la cosita, ¿verdad? Podemos seguir también, como invitado, aunque sea. Yo creo que sí. Yo siempre digo, ay, no me pregunte nada, que tengo nervios. Pero de repente sí, se no, me van. Sí, no, te van los nervios, tú sabes. Esta cosa entretiene. Yo creo que, Fidel, tú tienes alguna cosa que agregar antes de la... Sigan conversando, que estoy aquí técnicamente, haciendo unos ajustes técnicos. ¿Qué usted cree, mister, si hacemos la entrega final de ese premio tan esperado de... Que la pobre señora la tenemos. No, nuestra amiga Ana. Nuestra amiga Ana, perdón, Ana. Es que tú sabes, sí. Te voy a tutear, Ana. Está bien. Vamos a hacer la entrega de su merecido regalo de parte de la última rifa que realizamos hace un par de semanas, ¿verdad? Sí, así fue, sí. Así fue, sí. Aquí mismo, y donde Ana fue la agraciada. Muchas felicidades, Ana. Gracias. Tú sabes que me estaba gustando. No. Vamos a llamar a Ana para aquí, para que hacemos entrega. A Ana y a Freddy, que le hagamos entrega. Venga, pase por aquí. Sí, pasen por aquí. Para fines de Pulibanca y de la foto, y de, tú sabes. Vaya, doña Eva, que es la madrina del equipo. ¿Qué te cree que aunque con ella queremos dialogar un poquito más adelante, llamamos a la señora Julie para que también participe en la entrega de eso? Venga, venga, doña Julie, vamos, esta noche usted es, you are the co-host also, you are the guest and the host. All right, so come over here. So, vamos al frente. Señora, aquí la estamos haciendo entrega de la rifa del speaker, radio speaker, ¿verdad? De la rifa pasada que llevamos a cabo hace como un par de meses, un mes y pico, ¿verdad? Sí. Doña Ana estaba bien preocupada ya, pensaba que nosotros nos habíamos ido con el radio, pero de verdad que disculpe la tardanza. Bueno, la foto. Estamos ahí. Aquí sí, estamos en foto. Estamos fuera, sí. Ahí está. Ana, quería agregar algo para el agradecimiento. Sí. Sí, le doy gracias a quien me vendió el ticket. Me dio suerte. Peleaba mucho, sí. So, gracias y nada, no estoy enojada. Bueno. She said she's no mad because she's been waiting like for 4 weeks, right? For the present. That was from the raffle that we had. You know, a few weeks ago. All right. Tengo que decirle a los que nos están mirando que realmente tenemos también dos tickets de rifa para la fiesta del sábado que viene con clase. Está bien, que esperen ahí que más adelante vamos a hacer la rifa. ¿Qué tú crees si hacemos una pequeñita pausa? Y sí, vamos a hacer una pequeña pausa. Volvemos. We'll be back. Ok. Thank you, Ana. Un programa así, hasta que se acabe. Ganas. Mami, dime,
¿Cuál es tu truco? Ese movimiento me está dejando maluco. Ay, mami, dime, ¿cuál es tu truco? Ese movimiento me está dejando maluco. Agua. Y me acelera el corazón. Y cuando baila el Latin House, sus movimientos me dejan descontrolado. Ay, mami, dime, ¿cuál es tu truco? Ese movimiento me está dejando maluco. Ay, mami, dime, ¿cuál es tu truco? Ese movimiento me está dejando maluco. Agua. Me gustó eso que me hiciste, mami, me gustó. Ay, me gustó, me gustó, me gustó. Repíteme la dosis que el médico mandó. Ay, me gustó, me gustó, me gustó. Eso que me hiciste, mami, me gustó. Ay, me gustó, me gustó, me gustó. Repíteme la dosis que el médico mandó. Agua. Ese movimiento me está dejando maluco. Ay, mami, dime, ¿cuál es tu truco? Ese movimiento me está dejando maluco. Agua.
lleva por nombre Gustico, lleva por nombre Gustico. A qué verdad que se goza, ay, entrevista y mucho más. El público lo esperaba. Ay, sí. Música. Bueno. Estamos en el aire, mi gente. Estamos aquí. Estamos en el aire. Estamos aquí. Sí, estamos en el aire ya. Full house. ¿Verdad, Miguel? Enciende tu micrófono, Miguel. Sí. Ahora te lo dije. Full house aquí, sí, en el día de hoy, sí. Así mismo, aquí tenemos con nosotros a Julie Cornish Kushner, como le dije, que nos estaba visitando, quien viene directamente de Washington. Ella sí, no ha ido. Ella está aquí, pero estaba en Washington. Pero estaba en Washington durante todo el fin de semana hasta hoy y vino directamente aquí a nuestra casa del Gustico porque ella quiere decir gracias a todo el mundo. Pero antes de pasar con Julie, Fidel, queremos ver, aquí tenemos muchísimos comentarios porque vamos a romper las redes hoy. Sí. Tenemos a Clase A y también a Julie, imagínate. Junto, no. Together. Dinamita. Tenemos hay muchísimos comentarios. Aquí tenemos a Ludín Vargas, quien dice hola Fidel. Hola, Griselda Villamán. Hola, Teresa. Carolina Rodríguez, nuestra vice. Muchas gracias a la señora Ana por su apoyo al Dominican Club. Griselda Villamán, me gustó esa vaina. Ay, ¿qué fue, doña Griselda, ¿qué fue eso? No, por la que me gustó. No, lo que pasa es que tengo que ir para arriba, empezar desde arriba mejor. Aquí tenemos a Eva, que está aquí con nosotros. Doña Teresa. Eva, tú vas para el Gustico. Oye, así ella está aquí. Liselo Alemani, nuestra rubia del club. Buenas noches desde la ciudad que no duerme. Oye, está en Nueva York. Por lo lejos que está. Liselo, queremos que tu abuelita se recupere del todo. Aquí tenemos a Rosana Tavera. Buenas noches. Reyes Susana, buenas. Tenemos también a Zoraida Cabrera. Hola, señora Teresa Villamán. Felicia Checo, ¿dónde está Clase A? Ellos están aquí. Lo que pasa es que queremos dejarlo para que se tomen casi la noche entera. Sí. Pues después vamos a hacer con ellos. Les tenemos un paquete de preguntas. Ellos están muy ocupados, déjenlo quieto. Súper ocupado. Están sumamente ocupados. Se están tomando fotos, tomando autógrafos. Hay muchas preguntas para ellos. Sí. Pero están sumamente ocupados. Están sumamente ocupados. Hay que encida. So, aquí seguimos. Teresa, Rosana. Mucho aplauso. Felicia Checo, mucho aplauso. Rosaraida Carrera dice: felicidades para Ana. Y aprovecho para dar las gracias por el cake, dice Zoraida, que nos regaló el día del aniversario del Dominican Club. Eso fue así de parte de ella. Sí. Carolina Rodríguez, saludos chicos. ¿Quién más? Óyeme, yo quiero saludar muy especial aquí. Tengo, este es un DJ. Él está en Portugal. Él es DJ Spirit del Mar. Él es un DJ y productor. Él nos está viendo desde Portugal en este momento. En Portugal son ¿Qué hora es allá? 12, va a ser las 4 de la mañana ya, más o menos, las 5 de la mañana. Ay, que el DJ no duerme. Entonces, él está ahí también con un cantante cubano, no me acuerdo cómo se llama. Vamos a estar conversando con él después. No puedo ponerlo en el área en este momento, era en Instagram, le dije. Pero él está por ahí. También tengo aquí a Nihal, que está en Instagram. También tengo a Yolisa Sánchez. Tengo también el patrón Liriano, a Nanji, Jocelyn Sánchez, los muchachos Class A. Hola, cariño, te mejoraste. En eso estamos. Yo no me muero de eso, no te preocupes, mija. Fabiola Costa, bienvenida a los Estados Unidos, Fabiola Costa. Opiré del Mar dijo Gustavo el Cubanito. Es un cantante cubano que parece que está en Portugal con él, o él está en Cuba. Eddie Tati también, Jay Cruz, un cantante también dominicano, Elisa Carrasco, Teresa Domínguez, ¿se acuerdan de Teresa Domínguez, de la chica del Can? La guirera, la de Juana la Cubana. Juana la Cubana, la guirera. Sí, Teresa Domínguez, saludito a Teresa Domínguez. ¿Y dónde vive? Yo vivo en Gurabo, en Santiago. Santiago. Lord Cangri, también Luigi Musi, saludito, Aramis, ¿cuál es el que está aquí? Ah, está bien. Carlito la magia, estamos aquí, dijo él. Ok. Que sí, que le tire para que conecten, está bien. Jamie Cornier, Rosy también, Kirin
y diversi... Ah, no te entiendo. Yo te dije que íbamos a romper las la redes. Hasta en Instagram, sí. En Instagram, que... Omar. También saludando a la gente de YouTube, que están por ahí también en sintonía. Ah, se nos cuenta, gente. Ok, ya. Sí, que... también aquí tenemos a Sonia Suárez, quien dice, I love clase. ¿Cómo? Belkis Pérez dice, saludos a Julie Kushner y a Aramis. Yeah, wow. Aramis. Al hijo, adiós. No lo puedes perder ahí, no lo puedes perder, no. Yeah. So, aquí vamos a tomar unos minutos para tener la oportunidad con Julie de que realmente nos diga qué ha sido el después de las elecciones, ya ella siendo la candidata, y además de eso, que ella quiere realmente darle la gracia a todo. ¿Verdad que sí, Julie? Ella tiene su propio micrófono ahí, por favor, que lo encienda. Está encendido. Yo quiero decir gracias por todo ayudar para mí. Está muy, muy bien. Yo estoy muy contento de estar la senadora estatal. Y yo trato, trabajo mucho, mucho con Dora para la gente de los la gente de la comunidad, y yo no puedo hablar mucho en español, pero hablo en inglés, yo entiendo un poquito. Sí. Y yo quiero decir muchas gracias a todos. Eso, vaya. Nuestra senadora estatal en el Gustico VIP. Exactamente. Ay, que ya a partir de starting in January, right, that you're gonna be in Hartford. That's right, January 9th. I am sworn in as the state senator from Danbury, New Fairfield, Sherman, and part of Bethel. And my responsibility there will be to represent our community and make sure that we're fighting for laws that will make things better for working people. That's why I ran for the state senate, is I think that there are too many inequities, too much struggle for working people and families, and I think we can change that. Ya, yeah, definitivamente, ella dice que realmente ella quiere luchar para la familia, para los trabajadores. Hay muchas inequalidades y ella quiere realmente buscar lo mejor para nuestra gente. Y algo muy importante, ella es senadora representando, por ejemplo, Denver, como dijo ella, Beto, Chairman, New Fairfield. New Fairfield. Muy importante. So que no solamente Danbury, realmente es un distrito que abarca varias ciudades. Son many cities, realmente. You know, for us, you know, it was a pleasure already to have you before the election here and listening to your message, you know, to your platform, you know, and what you worry about, you know, in the community. It's really a great. We got the message across. Right. Definitely. Well, I have to say, you won. I told people that the Friday night before the election, I came here and you interviewed me, the Dominican Raul. Mm-hmm. And you all interviewed me, the whole club. The whole club. And I was on the hot seat. I mean, you had me here, and you asked me questions for an hour, and they were all the important questions of the day. What do I think about education? What do I think about the Affordable Care Act? You know, what are we going to do to change things for working families? And I have to say, in all the time I was running, that interview was the most detailed and the most, you know, really showed the most interest than any other interview I had. Un aplauso para ustedes mismo, ¿verdad? Ella dice que realmente esa entrevista que le hicimos aquí antes de las elecciones, aquí en el Gustico, fue una a la entrevista que más completa, de con mayores detalles. Me on the hot seat. Y que ella estaba en la silla caliente. Que se sentía que estaba en la silla caliente realmente, pero de verdad, la intención fue esa, de no de que estuviera en la silla caliente, no de que you were in the half, but in the half seat. Serious. But we were serious about, you know, the point that we wanted to make that night, to know you better, you know, to know you best, you know, your points, you know, your message, and definitely we got, you know, your message across, and then we, you know, decide what to do, you know, and the people decide what to do that following Tuesday, right? That's right. So we're happy that you won. We're happy to have you, and definitely. So going forward, what's the plan now that you're gonna be starting January the senator for this district? Well, I've already been in a lot of meetings
And there will be more meetings before the start of the session. Mm-hmm. And we want to try and pass some laws quickly that will make a difference in people's lives. So ya he estado en muchas reuniones en las últimas semanas y quieren buscar la manera de que empiece en enero empezar a pasar alguna de las leyes rápidamente, ¿verdad? And I think the one that I've been talking about here in the community as well as in Hartford is the paid family leave. Sí, una de las que ya he estado hablando siempre en sus charlas es la de pago de la familia, de la ausencia de pagada de la familia. Which is very important. Es una muy importante esa. Because everybody who's working, somebody in their family gets sick, they get sick. You don't have options if you don't have a paycheck. And that's something we can do right away to help people. Exactly. So, entonces, sé porque no todo el que se enferma tiene que dejar la familia tiene un pago. Yes. So, if you're sick, if you have a child, mm-hmm. you know, like you give birth, or your wife gives birth, or if somebody in your family is sick, so it will cover all those conditions. Exactly. So he's gonna be receiving the payment during the absence, right? So if he está enfermo, si algún familiar tiene que ser un familiar, it has to be a direct family, like a relative, direct relative. Okay. So, entonces tiene la oportunidad de tener la ausencia pagada. And a lot of people know this as under federal law, there's the Family Medical Leave Act, FMLA. Mm-hmm. A lot of people know about that at work, but it's not paid. And this is to make sure that. So, a nivel federal existe lo que es la ausencia, pero no es pagada. Sí. So, permite que se ausente, pero no se le paga esa ausencia. Exactly. So, what you're trying to do is at the state level. Right. So, which is going to be real good for our state. The other things that are very important is making sure that we're funding our schools. Otra cosa que es importante que es buscando que haya dinero para para las escuelas. Exacto. And I think we also want to look at healthcare and what can we do to help people with healthcare issues. Exacto. Y también planes de salud para eso para todo el mundo. Right. That's for everybody. Right. All right. Everybody. So there's a lot of issues. You know, the minimum wage needs to be lifted there's something like 30% of the workers here in Connecticut earn the minimum wage. So if we lift the minimum wage, we're helping 30% of the workforce to be more successful, have more opportunity. So el pago mínimo van a tratar de aumentarlo un 30%. To $50. $50. $15. At least 30% of the population right. for to $15 we want to bring them per hour. $15, yeah. It's not that fat. You're working on that. That's one of the things we want to work on. Okay, so that's not a fat yet. It's not a fat. Now, no. Okay. Right now it's $10.10. $10.10. $10 and 10 cents. Okay. So if we can bring it to $15, think how much that would help people. So we can see, you know, like the there's a lot to do now. There's a lot. So there are a lot of plans for you going forward. I don't know if one of the muchachos quieren hacer una pregunta aquí en nosotros el público. Any question? ¿Tiene alguna pregunta? Fidel, ¿alguna pregunta para Julie? Yo creo que sí. Julie, nosotros. A lot of things that are going on right now in the country. There is one question that I know that a lot of people want to do because it is affecting, you know, like next week, the UN migration path. A path to legal immigration. Yeah, the UN migration path. You know, the new a lot of countries. Do you know anything about that? I don't. Yeah. There is a migration, like it's like an agreement between countries that is gonna is the agreement in between countries that if they're gonna trying to find ways, you know, to support the migrants
the migrants, you know, to, you know, to find a way, you know, to, like, for example, if they are like undocumented, you know, the country to have the responsibility, you know, to help those migrants, you know, to become, you know, at least to have like the basic, you know, like documents, it's human situation, exactly. So there, next week, I believe it's the next week, they're gonna, a UN, exactly, they're gonna, let me see, hold on a second, the 10 and the 11, right? December 11? No, 10 and 11, I believe. So the situation is that a lot of countries think, you know, the UN, US, they didn't apply, they came out of the of that agreement like a year ago. Oh, I know. Yes. Like a year ago. So now more countries are saying, no, I'm not signing, so I'm not going to be part of that pact because they don't want to. They say they don't want to put, you know, like in jeopardy, you know, their sovereign, you know, like their country. So, do you think that will help, you know, like the migrant, that will help country, you know, to really do better for those people who really need, you know, the help? So I think our country was built on a foundation that we want to help those that are have the greatest need, especially people who are escaping from persecution. And for us to turn away the migrants that are coming now, is to me, it denies who we are as a country. It's so backward. And the way they're treating the people at the border is appalling to me. It's disgusting. You know, to like tear gas women and children. That's not who we are as a country. So I feel like we should be part of that pact that says there is going to always be migration in this world. Right. And there always has been. And my family came here as migrants. And so to me, this is something we as the United States should be leading on, not rejecting. Right. You got to translate though. So lo que pasa, lo que dice Julie es que realmente para ella, ella cree que los países deben tener mejor ayudar a lo que es la inmigración, ¿verdad? Quizás darle las mejores condiciones, ¿verdad? Better condition for them. So parece ser que en este país, it seems like in this country, there is now the policy right now to, you know, to take care of those migrants that are here or they're coming here, you know. So para ella realmente ella está de acuerdo con que haya las condiciones que realmente se pueda tratar de mejor a los inmigrantes. Which is, we can't turn our back on people. No, ella dice que no se le puede dar la espalda a la gente cuando viene a nuestro país. Es mucho de discusión que hay, es un tema que está a través de las redes y un tema que hay mucha gente preocupada por eso. Our own country in the Dominican Republic has a big situation right now, you know, with our neighbor Haiti and Dominican Republic, you know, the all the immigration of Haitian to Dominican Republic. There is a lot of situation, a lot of conversation about it, and it's a topic that is going to take time, you know, to really come down, you know, to one decision. So con eso, aquí terminamos con Julie. Vamos a hacer una pausa. Queremos decirle a Julie, gracias por todo. Realmente nosotros nos sentimos muy agradecidos de que tú pudieras venir a nosotros y realmente a través de nuestra cámara darle la gracia a todo el mundo que tuvo la oportunidad de votar por ti. Gracias, muchas gracias a todos. ¿Tengo una pregunta? Oh, espera, oh. Ah, ahora ellos quieren hablar. Tengo una pregunta, los muchachos de clase. Hey, ¿hay? ¿Tiene? Oh. Okay, yeah, so a question is, what is the main goal you have, your main goal as a senator? What is your number one thing that you really want to do? Well, I spent my life representing workers. I started organizing workers when I was 24 years old, and so for my entire life, I was organizing and representing workers to have a better life at work. Jeffrey pregunta que cuál es la meta principal para Julie. Ella dice que realmente ella ha estado trabajando para los trabajadores desde joven,
24 años? 24 años. Wow. So, I started when I was 24. Sí, organizing workers. Ella empezó organizando y trabajando con los trabajadores cuando tenía 24 años. Into, you know, sindicatos. And to me, my role as a state senator is a continuation of that, to really help working people. And that's how I got elected. I was very honest about who I am. Para ella es su meta es realmente continuar con esas ideas, con esa con esos objetivo y de trabajar para para los trabajadores, valga la redundancia. Y ahora que está realmente como senadora electa, ella quiere continuar en esa misma línea. And when I was talking to voters, I was saying, when I want to be elected to the state senate so I can help formulate policies that will improve lives for working people, and that's most of the people in our community. Exacto. Ella quiso sí trabajar, hacer crear planes que realmente vayan a mejorar la vida de los trabajadores, que realmente es la mayoría de nuestra comunidad. And that means better wages, better health care, you know, trying to deal with making sure our children have good educations, that college is available to working people. So eso significa también, eso incluye lo que es mejores salarios, mejores planes de salud, ¿verdad? Right. I'm excited to see you work. I'm very happy that you won. I'm happy that you're here too. It's very nice from Class A to you. Thank you. And we're excited to see your work. Thank you very much. Thank you. Hey, one thing. She's going to be, ella va para la fiesta el sábado. She's going to be in the party, Saturday. A las 9, ¿sí? A las 9. The Senator of Connecticut with Class A Saturday. I'll be there. Oh, yeah. You're getting a hat. You're getting a hat. Okay, good. Yeah, good. I don't look so good in hats, but I'll wear it for you. Yes. For your husband. Bueno, mi gente, queremos despedir a doña Julie Kushner. Gracias. Bienvenida de nuevo a nuestra casa. Gracias por todo. Gracias. Y un buen éxito en tu nueva tarea en el Senado. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Nos vemos. Bye bye. Gracias, gracias. Volvemos en gracias. Breve.
Son mentiras, mentiras. Ya no creo en tus mentiras. Debiste de pensar en todo eso antes de lastimarme. Ni tú ni yo nos vamos a volver a ver. Y ojalá se te acaben las lágrimas. Contigo no voy a volver. Ni tú ni yo, ninguno va a ser feliz. Prepárate para sufrir. La paso pensándote. No quiero ser el mismo otra vez, porque sin ti ya no sé qué hacer. Se te olvidó que ya te olvidé. No me interesa otra vez volver. Ya me tuviste y no supiste qué hacer. Hoy te toca perder. No, yo no quiero eso. Quisiera que me digan que solo es un sueño. Estoy acostumbrado hasta tu respiración. Te pido por favor no tomes esa decisión. Mi decisión ya está tomada. Te di mis días y mis noches. Y ya no me interesa nada. Te puedes quedar con las llaves de tu coche. Ni tú ni yo nos vamos a volver a ver. Y ojalá se te acaben las lágrimas. Contigo no voy a volver. Prepárate para sufrir sin mí. A mí me pasa igual sin ti, baby. Le digo a la gente que te olvide. Y me la paso pensándote. No quiero ser el mismo otra vez, porque sin ti ya no sé qué hacer. Se te olvidó que ya te olvidé. No me interesa otra vez volver. Ya me tuviste y no supiste qué hacer. Hoy te toca perder. No quiero que lo nuestro se quede en el recuerdo. Tu corazón quedó de nuevo en el desierto. Mi boca cada día extraña tus besos. Y tú te burlas porque yo sufro por eso. Miro tu foto y no puedo tenerte. Quiero abrazarte y no puedo tenerte. Déjame entrar a tu corazón. Déjame darte un poquito de amor. Ya no pierdas más tiempo. Ya pasó.
pasó tu momento. Ya tengo otro hombre que me hace sentir. Lo siento por ti, baby. Ni tú ni yo nos vamos a volver a ver. Y ojalá se te acaben las lágrimas. Contigo no voy a volver. Paso pensándote, no quiero ser el mismo otra vez, porque sin ti ya no sé qué hacer. Se te olvidó que ya te olvidé, no me interesa otra vez volver. Ya me tuviste y no supiste qué hacer, hoy te toca perder. Tú por allá, yo por aquí, como dos locos tratando de ser feliz. Y aunque me muchachones, ¿cómo están? Óyeme, señores, se ven bien los muchachos también, ¿eh? Mira. Estamos bien. También. Anita. Mira que me quitaste los lentes. No, pero, es que tú sabes que el maquillista que tenemos aquí lo trató bien. Sí, a mí me pusieron un aferrey, una vaina aquí que... Él va para allá el sábado, el maquillista. Sí, tú sabes que eso va para allá. Ok, no, para asegurar porque lo estamos casi firmando ya. Ese no, eso es para la fiesta, usted tiene que lucir bien ahí. Ahora mire, usted ve bien con esa gorra, Fidel. No, está nítida. Míralo esa, míralo ahí, míralo ahí. Dame un closo ahí, Fidel, un closo ahí. Está nítido, a la tuya, para ti. Ahí. Porque el sábado viene una negra. Ahí. Negra. También, sí. Tenemos todos los colores disponibles, todos. Sí, esa negra me gusta. ¿Cómo una negra? Pues tú estás viendo a Eva. Una negra. Mira eso, negra. Están todos colores, toditos los colores. Todos los colores. Señores, aquí tenemos a la gente de nosotros, de nuestro pueblo, clase. La gente de verdad que nos va a poner a gozar el sábado. Dígame, ¿cómo están ustedes, viejo? Estamos bien, nos sentimos contentos de que nos hayan invitado aquí, de ser un grupo de aquí del pueblo. Tú sabes que somos de aquí. Así mismo, ¿no? Y realmente la idea es esa, de apoyarnos unos con otros.
nosotros como organización, ¿verdad?, nos sentimos más que orgullosos de tener a ustedes en este año tocando la fiesta del calentamiento navideño. Mira el Jeffrey ahí. ¿Cuánta lata le he dado yo a Jeffrey por mensaje? Dime, aquí Jeffrey, estamos, aquí está? Estamos, aquí estamos. ¿Cómo va todo? ¿Cómo están los preparativos para el sábado? Todo bien, gracias a Dios. El sábado vamos a estar ahí rompiendo con Clase A, con el Club Americano. Gracias a ellos por pintar a nosotros. Y vamos para allá con el nuevo sencillo de nosotros, a cantarlo para todo el mundo. Déjame decirte algo, que realmente impresionan ustedes con esos videos. La calidad se nota. El video, la música y la presencia que tiene el grupo realmente se ve. Vende mucho. Pero sobre todo es la calidad vocal que tienen que tiene el grupo. Tiene un futuro tremendo. Muchas gracias. Estamos trabajando, vamos a ver. Jeffrey, yo te recomiendo que realmente lo amarre de ahora, como hacen los equipos de Grandes Ligas, por el contrato, lo amarre por varios años, porque no, ahorita se te va y te hacen una. Se nunca sabe. Sí, yo te recomiendo, Jeffrey, que me haga un contrato. Haga un contrato, ¿verdad, Miguel? Dime, ¿qué tenemos para entonces para el sábado? ¿Qué novedad tenemos? Bueno, el sábado, aparte de todas las cosas cortavenas que se van a hacer, tú sabes que es cortavena puro que se va a hacer para allá. Sí, porque te tiene aquí sí, una fanática. Es un repertorio de temas muy bien seleccionados, temas que lo que dan es bebé nada más. A ver. Es romo por todos lados que dan. Bueno, pero se hizo Delvin entonces. Sí, ya tú sabes. Así, logro decir que esa barra hay que ponerle full, porque van a beber todo el mundo. Sí, eso está bien. Y los mejores precios lo tiene Delvin esa noche. Vamos. Sí. Porque se va a beber entonces. Ya tú sabes. No, pues yo me y alegro. Aparte de los temas cortavena, estamos promocionando nuestro reciente tema, Daría Todo Por Ti. Ese tema lo vamos a estrenar en vivo ahí en Zona Sur. Vamos a quitar un poquito ese tema. Un poquito ese tema. Sentir, escuchar muy fuertes tus latidos y saber que por dentro estamos unidos. Son mil razones por las cuales tú me encantas. ¿De qué es la composición de ese tema? ¿De quién es ese tema? Ese tema es de un compositor mexicano, se llama Héctor Rubio. Okay. El compositor de ese tema, sí. ¿Y el arreglo musical de quién es? El arreglo es mío. Oh, ¿cómo? Ay, no, yo sé que tú tienes lo tuyo, pero venga acá. No, tú sabes, tratando de hacer. Eso es puro clase. No, pero es clase. No, porque ya tú tienes experiencia de diferentes grupos. Bueno, ya. Sí, gracias ya a Dios. Allá de, sí, nos conocemos hace muchos años ya. Sí, gracias a Dios. Él había visitado ya Somos Latino VIP allí en Manhattan. Oh, sí. Oh, ok. ¿Tú sabes que a propósito del nombre Class A? Class A, sí. Miguel, ¿verdad?, tiene una pregunta. ¿Ay? Miguel Espinal. ¿Ay? Pásame el micrófono de Miguel ahí. Pásame el micrófono. Al locutor del grupo. Eso es así. Yo tengo una pregunta para Class A. Es que yo tengo una pequeña incógnita, vamos a decir. Es que yo estoy seguro que mucha gente aquí en Danbury se preguntan, Class A, ¿cuál es? ¿Qué significa clase A? ¿Cómo ustedes llegaron a ese... clase A? A ese nombre. Uno va a decir clase A. Eso suena lindo, te lo escucho. Clase A. Eso suena a pedazos. Clase A. Clase A, sí, pero... Entonces, clase A significa dos cosas para nosotros. Clase A, en inglés también significa classic, clásico. Entonces la música de nosotros es una cosa, como decimos, cortavena, muy de corazón, para el amalgue. Y también Class A significa clase A. Clase A número uno, una vaina que viene para romper. Bueno, muy buena esa explicación, sí. Yo estaba un poco confundido, pero ahora ya estoy más claro. ¿Está más confundido? La bachata Class A. Ya estoy claro. Clase A. Está claro. Eso es, significa calidad. Aquí tenemos a la fanática número uno que ustedes tienen aquí en el grupo. Una de ellas, porque no haya celo. Una de ellas, doña Eva. Ay. Digo, la joven Eva María, que tiene algunas preguntas para ustedes, porque tú sabes que desde que sonaron ustedes en la reunión de nosotros, cuando se tiraron los nombres y salió clase y dijeron, eso fue el grito que hubo ahí. Dígame, Eva. Anduvieron los suspiros. No, una pregunta. ¿Desde cuándo inicia clase? ¿Cómo inició clase? Clase comenzó, vamos a cumplir un año ahora.
De verdad, el primer efecto de nosotros fue en Zona Sur. Y vamos para Zona Sur el sábado para la segunda vez. ¿Y cuándo fue la primera fiesta de nosotros? Sí, mira, fue marzo algo, no recuerdo la fecha exacta. Pero es bueno aclarar y mencionar que el debut oficial de Clase fue en Zona Sur. Hace casi un año, un poquito menos de un año. Y no hemos tocado más en Zona Sur por razones ajenas. Y regresar a Zona Sur y más con esta actividad, con el Club Dominicano, es una cosa a nosotros súper especial para nosotros. Porque vamos a volver a la casa donde empezó Clase A, bueno. Y con el Club Dominicano, que agradecemos inmensamente que nos tomaran en cuenta este año para ser la parte musical, y en verdad estamos muy agradecidos. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Una preguntita con relación al repertorio. Aquí estamos escuchando en el background, lo nuevo, ¿verdad? Que es una bachatita. Oye, esa bachata suena. Eso es para bailar. Eso es para bailar, llorar y beber. No, en el mismo tiempo. Las tres cosas, no, ahí se vuelve multitasking. Ahí. Oye, no, te digo sinceramente, mira, tiene sentimiento la bachata. Y se siente como un hit, como se siente como internacional. Tiene un ritmo, tú te la botaste ahí. Gracias. No, de verdad. ¿Cuál es el repertorio de ustedes? ¿Ustedes ligan diferentes ritmos, bachata? ¿Cómo ustedes lo...? En una fiesta, por ejemplo, de ustedes, ¿qué esperamos de ustedes? Sí, mira, el repertorio de Clase A es un repertorio muy, muy bien seleccionado. Porque tema por tema, la idea es de que sea mejor que el que pasó. O sea, es un tema cortavena. Son hits de la bachata de los años de que empezó la bachata. Y es muy, muy bien seleccionado el repertorio de Clase A. Para que no haya desperdicio, como decimos nosotros. Exacto. O sea, que la gente puede esperar, aparte de bachata, también otros ritmos. Sí, claro, merengue. No vamos a decir mucho, porque el sábado hay una cuanta sorpresa. Hay sorpresa. Sabes, una cuanta cosita nueva. No, eso está pero bien. Pero no vamos a decir mucho, pero pueden esperar diferentes cosas, claro. Sí. Eso está bien. Vale, merenguitos ripiados, esos merengues de fiesta. No, es que tú sabes que estamos ya, eso es calentamiento navideño. Claro. Hay que calentar porque uno ahí se pone tristón. ¡Ay, mi mujer! Ahí. Y después, ok, vamos a brincar ahora. Entonces, no, bueno. Claro. Pero realmente, de verdad que yo estuvimos escuchando lo que son los videos que tú nos enviaste, Jeffrey. Uh-huh. Y las canciones, y realmente, de verdad, tienen mucha calidad. Sí, tratamos de usar la de cada artista que usamos de bachata, tratamos de usar la canción como el hit de ellos, la canción que le llega más a la gente. Tú sabes cuando tú escuchas esa bachata y dices, Dios mío, te lleva para allá atrás. No lo olvidas, no, tú recuerdas, mira, te va back in time. Ya tú sabes. Desde Luis Segura, toda esa vaina. Exactamente, no, te tienen ese como que se conjuga. Yo no soy mucho de pero que tú lo sientes, se conjugan esos ritmos. Oye, de bachata que realmente te da sentimiento, te da como el deseo de escuchar. Tenemos casi un año tocando ya y... Yo cada fiesta que nosotros ha ido y yo siempre se le tomo borracho de ahí. No. Yo nunca he visto, no sé por qué. Dios, me imagino. Esa canción es como ellos llegan bien y salen. El Uber esa noche. Yo voy a hablar con el Uber porque estás haciendo rico con nosotros. Yo creo que deben dar un por ciento. Yo porque todo el mundo con Uber con nosotros. Yo me voy a asegurar de que tenga Uber esa noche. Yo no voy a hablar. Hasta yo. Si la esposa mía está mirando, ya tú sabes, te toca. Saludos. Pero voy perdiendo con ella. Mira, y también una cosita a la gente que está conectada en Facebook y en todas las plataformas digitales, que pueden comentar las canciones que les gustaría escuchar de Clase A, por Clase A el sábado. Exacto. Porque vamos a complacer al público totalmente. A todo el mundo. Perfecto. Tenemos repertorios muy bien seleccionados, pero pueden comentar la canción que a ustedes les guste que Clase A toque el sábado y damos con todo. Perfecto. Eva, ¿cómo tú crees que podríamos rifar un par de boletas ahora con ellos? Lo dije. Ay, par de boletas. Lo prometido es hecho. Es deuda. ¿Qué te crees? Vaya pensando ahí a ver. Y cómo. Mira, las boletas vienen con una gorra también. Que se saque la boleta viene con una gorra. Son dos boletas. Dos gorras. Sí. La gente. Bueno. ¿Cómo lo hacemos, Fidel? Dime. La primera persona que dé los tres nombres. Eva, déjame la tiqueta. Bueno. ¿Cómo es, Eva? Ahora, ¿cómo es?
O sea, porque ella no es tímida así, como ella está ahora. Yo me como tan tímida, que me la persona y dice, no, que la primera persona que llame. Habla, es un ánimo. La primera persona que llame y nos den los tres nombres de estas tres figuras que están aquí. Nombre como es que se, puede quedar, se puede quedar a nivel de familia si hacemos eso, creo yo. Sí, yo creo que sí, la familia ya va. La familia ya va. El club americano, que la fiesta de ellos, que eligen ellos. Eligen ellos a quién tú quisieras regalar. ¿Qué tú crees de esta idea de la persona que grabe un video con el tema nuevo de Clase A? El mejor video, el video más que le dé más likes, se gana la boleta. ¿Qué ustedes creen de algo así? No, yo voy a decir que que nos llamen o por aquí por el las dos primeras llamadas. Por Facebook. Por Facebook. ¿Cuándo fue la fecha del club dominicano? ¿Cuándo fue fundado? El año. ¿Qué nos diga el año? Es una pregunta, difícil. No. Tú lo estás diciendo difícil. No, está fácil. ¿Por qué no? Pero yo no me gano la boleta si fuera yo, ¿no? No, porque eso es cuestión de adivinar, o sea, como es, a ponerse ahí. Eso es cuestión de adivinar, poner ahí. La primera persona que ponga la fecha, Fidel, de qué año nosotros salimos al aire. No puede participar. No. Soraya no, ya lo puse. Ni familiares. Ya la puso ya. Ah, porque lo cojan rápido. Ah, pues esa pregunta hay que cambiarla porque ya la pusieron. Soraya, ¿qué pasa? Ni familiares, ni miembros. No. Ni hay llegado. No directivo. Ya llegados. Okay. Bueno, ¿qué size, qué talla de zapato usa Luigi? Oh, ay, ¿por ay, Dios? Está sentado. Ay, no se acepta, no se acepta familia. Familia. Eso tiene que ver nada. Ay, no familia. Eso pasa, eso pasa. Oye, no familia, no exnovias. No exnovias. No. No. No, primero vamos con uno, vamos con uno. Oye, ¿es verdad lo que dicen de los zapatos? Ay, bueno. Ay, del size de los zapatos, ¿es verdad eso? Pero Arami no esconde los zapatos. Y que son prestados, dice. Bueno, comenzar la persona, dice Belkis Pérez 10. Pero que Belki no es familia, Belki. Ah, cuidado, Belki no puede participar. No, Belki no puede participar. No. Un saludo para Belki, para Vera. Saludo a Belki. Por fin está viendo este show gracias a que Arami. Quedó fuera, Belki. Arami a la gente. Señores, no, pero que Belki es mi amiga. Yo le hice el cumpleaños a la hija, a la hermana de Arami. Y ahora Belki, después de 22 años, yo tengo haciendo un show, que ella ve un show mío. Es verdad. 22 años le llevo allá un show mío. Pero es un loco. Siempre hay una primera vez. Entonces no podemos hacer preguntas que tengan que ver con los tres caballeros. Tiene que ser relacionada con otra cosa. ¿En qué lugar están las águilas? Ay. Eso es bullying. Aquí no acepta bullying. Eso es bullying. Este yo no acepta bullying. El primero que diga en qué lugar están las águilas se llama. Ok. El sencillo de Clase A, ¿cómo se llama? Exacto. Ahí está bueno. Cero familia. Voy a tener un pedacito ahí. ¿Cómo se llama este tema? Ahí es. Y lo dijo ahorita. Oye. Te juro que si existiera otra vida, estoy seguro que te elegiría. Porque solo tú me haces feliz y sonreír. Quiero que sea más una cosa, que lo haría todo por ti. Bueno, en algún momento de ese pedacito, ¿se dijo el título? Sí. Yo casi ¿en algún lo, momento yo, se dijo? Yo casi lo sé, yo porque no puedo participar. En algún momento no, se dijo. No, porque tú vas como quieras. Ya. ¿Cómo si se llama la vaina? Fidel, permíteme darle la bienvenida, que nos lo dijimos ahorita, al señor, al asesor del club, José Jiménez, el hombre, lo que pasa es que él se presentó él solo ahorita. El hombre del jengibre. Gracias, Jiménez. Y gracias a Charo también, que Charo lamentablemente. Claro. Y sabemos que bajo las condiciones, ¿sabes? Lamentando. Pero está bien, gracias por todo. Por estar aquí siempre apoyando. Somos contemporáneos con Fidel. Démele el micrófono al hombre ahí, a ver.
contemporáneo con Fidel en la lucha popular de Denver. Sí, no, ustedes los hombres que vienen de los tiempos de, ¿cómo se llamaba? La sociedad secreta latinitaria. Ustedes son de esos tiempos, ¿no? Cultural dominicana, que de hecho han quedado frutos. Tenemos varios ejemplos aquí. Está Fidel, está Eva. Servidor. Sí, no, no, realmente, sí, y eso. Y otros más que están por ahí, quizá un poco apartados. Que le hacemos un llamado de que también se integren con nosotros, que realmente vienen muchísimas cosas buenas, como dijo Miguel ahorita. Señores, vienen muchas cosas buenas para el club. ¿Ustedes se imaginan que clase esté tocando en otro, en mi propio local? Emma. Lo voy a comprometer y me voy a tomar atrevimiento. Y yo creo que ustedes están de acuerdo. Que clase sea el que toque la primera, el primer, la inauguración, del local. Pero claro, eso es un compromiso. Eso dalo por hecho ya. Es un compromiso y ya eso va a venir, eso está por ahí. Dígale Miguel, Eso es algo que si Dios quiere y la comunidad nos apoya también, porque eso es una cosa muy importante. Nosotros como club y como directiva no podemos lograr esto solo, necesitamos la ayuda de la comunidad, que la gente se una a nosotros, que crean en el proyecto, que es algo importante. Pero yo pienso que en un futuro no muy lejano quizá vamos a poder tener una buena noticia para la comunidad con respecto a eso. Y Miguel es el hombre que está calladito ahí trabajando con la gente, con la que negociando. Sí. El negociador, le decía Miguel. Sí, así ese es el hombre. Bueno, es que tenemos que tratar de salir adelante. No solamente podemos hablar y escuchar la gente, murmurar por ahí el club donde está. No es una cosa tan fácil el nacer así de un momento a otro, sí, un club. No, aquí se necesita que la comunidad apoye para que pueda haber un club. Pero nosotros como directiva sí estamos poniendo nuestro esfuerzo ahí para que eso suceda y ya se llegará el momento donde llamaremos a... Que... No, yo me estoy riendo por algo, me excusan, es que usted está hablando en serio, yo sé, pero es que aquí en Instagram suceden cosas, le mandan así algo a Elvis y tengo que decirlo para que no piense que el show yo lo manipulo. Claro. Lo voy textualmente como dice aquí. Voy. Ay. Deja bajar la ay. Dice una persona aquí. A Elvis que deje las águilas quietas para que no se acabe el show. Ay, 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 ay. Sí. Yo solo hice una pregunta a ver qué lugar estaban, pero realmente si vi. ¿Tú te imaginas de dónde vino eso? Sí, no, ya yo sé. Ya. ¿Dónde vino eso? Ya sé. ¿Dónde vino eso? Norberto. Norberto, el hype de nosotros. Ese es de los míos. Pero él sabe porque cogí mucho bullying con él. No, Norberto, oye, está en eso. No, Norberto apoya. Eso no, está en eso. Algo muy importante, Norberto es de las personas que apoyan 100%. Sí, sí. Sí, hay que sí. Señor. Aparte, no te enchercha con los juegos de pelota y eso, pero. Sí, no, él y se ha mantenido en las redes él promocionando la fiesta, lo que realmente siempre contamos con él. Ese es de nosotros. Pero como dice Miguel, realmente, con el apoyo de la comunidad, el apoyo de todos, va a ser posible nosotros tener nuestro propio local. Amén. Y señores, nos estamos comprometiendo, nos estamos comprometiendo y estamos haciendo realmente como un hecho eso, porque vamos a luchar para que eso sea así. Y vas a ser así. So que eso pronto ya, si llegamos ya al acuerdo y la comunidad nos apoya, realmente ustedes van a estar tocando, va a ser un local acogedor. Ok. Familiar, acogedor. Tengo una pregunta. Donde nosotros no, sigue. Vamos a poder compartir con, tú sabes, con en familia, con la comunidad. Y ustedes van a ser el primer grupo que va esa noche a tocar. Amén. Gracias. Muy bueno. Dice Teresa Villamán, y Eva está pintada, no sé qué decir ya con eso. Ella se maquilló, sí. Ella está maquillada, sí. Es que Eva todavía está un poquito tímida. ¿Qué?
Ah, no, no, no. Cuando vamos a hablar, póngamele el micrófono, por favor, porque no se escucha lo que sí, ya sí, hablo. No, lo que pasa es que me entretuve con leyendo lo que dijo un aguilucho allí. Ay, no, ay. Pero está bien, está bien, está bien. Alguien que vi hoy, Estefanía Jaques Camacho, Fidel, a ella le gusta que yo le diga sus cosas, porque ¿por qué usted pone Fidel? Chapeadora, ¿por qué usted pone eso? Ay, ay. Sí. Saludos a la chapeadora número uno en la ciudad de Denver y Conérico, a Estefanía Jaques Camacho, mi gran amiga que la vi hoy. Que hay no que, eso es personal, eso es personal. Señores, díganme. No te metes las cosas personales de ella y mía. Volviendo a clase. Tú defiendes, tú la defiendes también, ¿eh? Es de la mía también. Es mi amiga, es mía. Así que, ya quítale eso. Vamos a saludar a la gente que quítale. Está acá, por favor. Sí, 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 vamos a saludar. Eva. Dígamelo. Saluda a la gente del chat, por favor. Jennifer García está por ahí. Sí, un saludito a mi mami Teresa desde Santiago, que nos está mirando. A Estefanía, Delvin El Peligro, se acaba de. Saludos, Delvin. Manda saludos. Stalin Hernández. Stalin Hernández, Jennifer García, Norberto Núñez, Yesenia Esteves, Belkis Pérez. ¿Quiénes más? Están por aquí. Alguien que le mandó un saludo a ustedes. Esa bachata está bonita, ¿eh? Gracias. When is your next single? Le pregunta Raisa Lobo. Ahora a finales de enero sale otro sencillo de clase. Con Dios adelante. Bueno, Belkis Pérez es la que manda saludos para Fidel, Elvis, Luigi, Aramis y Jeffrey. Claro, para Jeffrey hace, claro que sí. Bueno, sí, así es Belkis también. Gracias, Belkis, gracias. Otra pregunta para clase. Yo quiero preguntar a las personas que están conectadas, ¿cuál es la parte favorita del tema, la frase favorita del tema? Ah, pero no han dicho nada. No lo han dicho. Ah, pero no hemos chequeado. Oh, pero no chequeamos la boleta. La boleta. ¿Qué ha dicho Eva? Eva, diga cuál han dicho él. Pero tiene que empezar desde el primero. Sí, porque si lo dijo el primero, tiene que ser ganador. Bueno, sí, la boleta. Nosotros somos una bola de cristal. Teresa, Felicia y Daria, ellas tres han dicho la Daría todo por ti. Daría todo por ti es el nombre del single. Sí. Ay. ¿Quién fue quién lo dijo? La primera persona que lo dijo. ¿Cuántas personas lo dijeron? No. Aquí me sale. Déjame ver. No, Brian Peralta. Me sale a mí primero. Ok, de lo mío, Brian. Nota, Brian Peralta. Brian. 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 Ok, Brian Peralta. Entonces, una persona. Entonces, dile. No, pero son dos boletas, ¿no? Bueno, Brian. Brian Peralta. Brian. Sí, dividido. Oye, en la puerta, procura tu boleta y la gorra. Brian Peralta. Pues vamos a aprovechar como son dos y cuál fue la segunda persona. La segunda persona, sí, vamos a darle a la segunda persona, ¿cuál fue? Jennifer García. Jennifer García. Jennifer García. Y Jennifer se quejó, dijo, ¿tú ves por qué yo no voy? Algo así dijo ella. ¿Por qué ella dijo eso? ¿Por qué que ella no? No, le dijo a Estefanía, ella le dijo. Estefanía, tú. Jennifer García tiene tu boleta. Y tu gorra, o sea, que procura tu boleta y tu gorra en la puerta. Es importante que comenten el color de gorra que quieren, porque están todos disponibles. Perfecto. Ahora que lo aprovechen, ya que son los ganadores, los felices ganadores, y digan cuál prefieren. Los colores, si los la gris, checar. La no, negra. No, hay muchos colores. Hay muchos colores. Pueden checar los colores en nuestra página de Clase A Underground Officials, oficial. I like that one. Hay videos con todos los colores que están disponibles para que nos digan los colores que quieren. Esa no se ve. Una preguntita para ustedes. ¿Ay? El chico que está cantando, que está, canta, ¿cómo te se llama? Daría todo por ti. Es un chino. Hubo alguien que yo le presenté la canción, el video y la canción. Me dijo, pues yo sé quién es él. Y dice, mira, ese tipo tiene una calidad de endiantre, estuvo con fulano, es de tal sitio, creo que San Cristóbal, ¿verdad? Sí. Háblenme de él, ¿cuál es el verdadero? Porque realmente,
hay mucha calidad, empezando por ahí el grupo completo, pero realmente lo que ustedes están vendiendo ahora es un grupo de calidad. Sí, gracias. Lo más importante que nosotros vendemos es que le quiero que todo el mundo sepa, nosotros vendemos, nosotros no vendemos cara, vendemos nombre, el grupo Class A. Si era por nosotros, ni fotos pusimos nosotros, pero porque todos los clubs lo piden, sí. Pero siempre queremos que la gente sepa que es el nombre, una franquicia, Class A. Class A siempre va a seguir para adelante. Tú nunca sabes, tú sabes, Fidel sabe que tiene muchos años en esto, sí. Que los grupos siempre cambian todo, tú nunca sabes. Pero Class 6 es un nombre, no es una persona. Están dando una marca. Es una marca. Una marca, un grupo. Es una marca que viene, si Dios quiere, para adelante. Exacto. Pero Joel, corazón del alma, gente de nosotros, gracias a Dios está con nosotros y sigue para adelante, claro. Y canta muy lindo. Vámonos, claro. Tengo una emergencia aquí, vamos a una pausa, que me frisé. Okay. Vamos a una pausa y después de la pausa yo tengo una pregunta a ustedes. Vámonos a una pausa, una pausa no. Nos desconectamos y conectamos seguido. La gente que está ahí en línea se conectan seguido conmigo. Se conectan de nuevo, ¿verdad? Ok, una pausa obligada. Ok. Volvemos.